Si alguien se pelea con otra persona y se están liando a cuchilladas, no, no va a haber policía, un... Claro, no hay policía. No hay una policía, exactamente. Digo por los niños. Fijaos el portón lleno de agujeros de bala. Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me encuentro de nuevo con Íñigo de All These Geomans. Seguimos en Jerusalén, pero esta vez no vamos a entrar en la ciudad antigua. Esta vez nos vamos a ir a otras tierras, aunque muy cercanas. Tenéis que ver el anterior vídeo que hemos hecho aquí en la ciudad antigua, como digo, porque explicamos muchísimo y creo que bastante claro qué es el conflicto que tienen entre Israel y Palestina, así que debéis verlo para entender lo que vamos a hacer hoy. Sabemos de Israel que se trata de los judíos, pero ¿quién es Palestina y quiénes son los palestinos? Esto es lo que vamos a intentar averiguar durante el día de hoy. En la televisión, todas las noticias que nos llegan de esta zona del mundo son bombardeos, misiles, guerra, peligro. Entonces queremos entrar para ver qué hay de cierto en todo esto y además para contaros la historia, el origen, en la medida de lo posible, de este lugar. Ya que es un tema muy confuso, pero que llevamos investigando durante semanas. Solo queda decir que nosotros no nos posicionamos en ninguno de los bandos porque, para empezar, no tenemos conocimiento suficiente. Este no es un vídeo reivindicativo a favor de ninguno de los dos bandos, como digo, simplemente os vamos a contar la información de la forma más objetiva, clara y simplificada posible. Sí, simplificada, eso es un dato importante porque ya veréis que toda la historia de Palestina es realmente confusa. Entonces, sabemos que hay autobuses que salen hacia Palestina. Vamos a montar en uno y vamos a intentar cruzar la frontera. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Vamos a la aventura. Hello. El autobús nos ha costado 7 shekel, que es un poco más de 1,5 euro, y estamos ya de camino a Palestina. Bueno gente, como decíamos, hemos entrado hasta Palestina en autobús, más en concreto la ciudad de Betlehem, también conocida como Belén, conocida en el mundo entero porque es el lugar donde nació Jesús de Nazaret. El problema es que debido a esto es un sitio turístico, no hemos tenido prácticamente ni que pasar una frontera y nosotros, aunque sea ya parte de Palestina, no queremos quedarnos simplemente ahí. Tenemos un local que nos está llevando en coche, está siendo nuestro conductor y de algún modo nuestro guía, nos está llevando a otra localidad llamada Hebrón, donde ya de verdad vamos a ver un montón de controles y vamos a ver de verdad cómo es la vida palestina. Aunque esto forme ya parte de Palestina, como digo, muchas de estas tierras siguen siendo controladas por el ejército de Israel, que son judíos, por eso hemos aprovechado para entrar en sábado, que es el día del Shabbat, en el cual los judíos no trabajan. Por eso hoy nos estamos encontrando un montón de puestos de control, de torres de vigilancia del ejército israelí, que en este caso están vacíos, y esto creemos que nos va a permitir movernos con más libertad y grabar y ver lo que de verdad queremos. Bueno, Ashraf, nuestro conductor y guía, me acaba de contar que él lleva toda la vida viviendo aquí y cuando le he preguntado qué ha visto con sus propios ojos, él por supuesto ha visto pues misiles cayendo cerca suya, está totalmente protegido contra ello, pues con cristales blindados. Me ha contado que en su propio colegio tenía compañeros de clase que están ahora muertos y podremos ver sus fotos puestas en el muro. Bueno, un dato que nos ha impactado muchísimo es que nos ha contado, tenemos ahora, veremos unos tanques que ponen, es un depósito de agua que ponen en la parte superior de las casas palestinas, y resulta que los israelitas controlan todo su agua. Tiene unas consecuencias nefastas para la población porque produce enfermedades, por ejemplo, tienen abortos las mujeres al beber de ese agua, por lo tanto se ven obligados a tener su propio depósito. Al tener también Israel controlado parte de la agricultura y de los mercados de los alrededores, se ven obligados a vender su fruta en puestos que ponen en la calle. Ya lo hemos pasado realmente. Digo por los niños. والله لا اروح واشتغل مع السلطه here no government no government but the israeli enter here normal and what? Actually the israeli divide the Hebron two sections to make this problem to bring the drugs to make the bad thing in this area. Okay. Bueno, nos acaba de contar, estamos ahora mismo en una zona de Hebron. Esto se divide en H1 y H2. El H1 corresponde a los militares palestinos y el H2 a los israelitas. Lo que hacen los israelitas para tener controlada la población es venderles unas drogas muy baratas y muy malas que hacen, consiguen el descontrol de la gente. Según nos han comentado, esto no es ni H1 ni H2, sino que estamos en un barrio de la ciudad que no tiene ley. Entonces, ¿qué ocurre? La gente está conduciendo sin tener ningún
ninguna clase de licencia. Tienen un choque y huyen. Si alguien se pelea con otra persona y se están liando a cuchilladas, no va a haber policía, un... Claro, no hay policía. No hay una policía, exactamente. No hay una policía que controle absolutamente nada de lo que ocurre. Entonces estamos en una ciudad sin ley. Para empezar, hemos querido bajarnos en este barrio sin ley para comprobar cómo es aquí la vida. Tenéis que saber que estas aventuras, estas investigaciones que estoy haciendo por el mundo, no solo las hago con Íñigo, sino decir que no sería posible que las hiciera si no estuviera viajando junto a él. Así que, por supuesto, de nuevo os dejo su Instagram. Sí, yo, como ya sabéis, yo me dedico a recorrer el mundo fotografiando a seres humanos. Ahora mismo estamos en una situación muy especial, es el área más conflictiva en la que hemos estado en nuestras vidas. Sí. Y vamos a ver lo que conseguimos sacar por aquí. Estamos en mitad de uno de los controles, amigos. Fijaos cómo es esto. Anything happen, if there is a holiday for the Jews, if there is any Shabbat, stuff like that, he come direct to this door, close it. It's one door from 1,000 doors, he said, he close it. Not just a door, there is a cities, he close it. Vale, tenemos ahora mismo aquí detrás a los militares y por este otro lado tenemos un barrio que lo han cerrado con candado porque los días de fiesta para los judíos es lo que hacen, cierran todas las verjas. Como veis, gente, si este hombre ahora mismo quisiera salir de este barrio en el que vive, no puede, está vallado, está encerrado, está prisionero de algún modo. Vale, finalmente, incluso con el día de la semana que es, han venido unos militares y nos han hecho un pequeño registro, nos han pedido los pasaportes, menos mal que los traíamos con nosotros, nos han dicho amablemente que sí que podemos estar por aquí, pero que con cuidado en las carreteras. De todos modos, esto es precisamente lo que nos decían algunos palestinos, que al ser turistas van a hacer como que todo está muy bien. No sé, está un poco confuso por aquí todo, como digo. Bueno, como os contaba Íñigo, nos han explicado antes que los israelitas se hicieron con todo el control de los mercados. Por ejemplo, este lugar donde nos encontramos en estos momentos era un mercado palestino y al llegar lo convirtieron en un parking. Hoy no hay coches porque, como digo, es el Shabbat, los judíos están en sus casas, pero el mercado desapareció por completo. Nos encontramos por aquí ante una casa que en principio era palestina, fijaos en esta bandera, pero todos los pisos superiores están repletos de banderas israelíes. De nuevo, más controles. Fijaos en esto. Bueno, el vídeo que nos está poniendo es de algo que ha ocurrido hace tan solo unas semanas. Se están llevando uno de los niños en esta pared que tenemos aquí detrás. Los militares, justo aquí detrás. Fijaos, el checkpoint que se ve en el vídeo está justo aquí. Fijaos en aquellos niños de allí, nos están explicando que van con verdadero miedo, aunque no hay coches por las calles. Fijaos que no paran de comprobar si viene alguien por delante, si viene alguien por detrás. Quieren asegurarse de con quién se van a encontrar en cada esquina que cruzan. Incluso otros familiares por las ventanas les van avisando. Bueno, y mejor dicho, no tienen por qué temernos a nosotros, que somos los únicos que estamos en la calle, así que vamos a verles un poco más de cerca. ¡Hey! ¡Hello! Hey, hello. Tienen bastante miedo, la verdad que no se fían mucho, aunque están sonriendo. Fijaos en esta, amigos. Hello. Hello. Fijaos en estos sacos en las ventanas sin cristales, parecen y probablemente sean auténticas trincheras para tiroteos. Fijaos en eso. Lo cierto es que nos vamos separando y encontrando con el local que nos está haciendo de guía, porque él, al ser palestino, no tiene permitido el acceso a muchas de las calles. Entonces nos va dejando en algunos puntos y nos vamos reencontrando con él en otros. Hello. It's a video. Is this so?
Ciertamente los controles que nos hacen al ser españoles son muy, muy, muy leves, pero prácticamente, bueno, no en cada calle, pero sí en muchas de ellas, nos piden los pasaportes para comprobar nuestra nacionalidad. Incluso Íñigo en alguna ocasión nos ha preguntado sobre nuestra religión. Lógicamente, si fuésemos árabes o judíos, pues estaríamos sometidos a muchos más controles. Está claro que al pertenecer a un país, a una cultura que no tiene que ver nada con el conflicto, tenemos las cosas mucho más fáciles aquí. Bueno, en estos momentos nos hemos alejado ya de la localidad de Hebrón, hemos vuelto hacia Belén o cercanías de Belén porque vamos a visitar un campo de refugiados palestinos. Queremos ver de verdad cómo viven ahí dentro, con qué medios cuentan, qué calidad de vida. Viniendo por la calle hemos acabado en el colegio en el que estudió hace muchos años nuestro guía y fijaos el portón lleno de agujeros de bala. Hemos venido a un campo de refugiados donde nos encontramos ahora mismo y dónde está la gente que ha sufrido la guerra y sus consecuencias. Hello. Hey. Hey. Hello. 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 Bueno, mientras caminábamos por aquí nos ha llamado mucho la atención todos los murales que hemos ido viendo, pero en concreto hemos llegado a este. Tenemos por aquí a un palestino que está enseñando su carné. Primer nombre, refugiado, padre, prisionero, madre, asesinada. 1948. Y bueno, amigo, la verdad es que ha sido una de las aventuras, de las experiencias más impactantes de nuestras vidas. No teníamos duda de que esto iba a ser así. Queremos que tengáis en cuenta una de las cosas que nosotros estamos teniendo. El guía que llevábamos era palestino. No dudamos de ninguna de las palabras o historias que nos ha contado, pero lógicamente él no va a contarlo de todo objetivo. Hemos oído más la versión palestina. Así que bueno, ya en este punto y ante este gran muro que divide las dos tierras, ¿qué es Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? Y esta tierra, en verdad, ¿a quién pertenece? Bueno, Palestina hoy en día oficialmente es un estado, pero de reconocimiento limitado. Solo algunos países en el mundo lo reconocen como estado soberano. Estaréis viendo una foto. Más de 130 países en el mundo lo reconocen. Además, en 2011 pasó a formar parte de la UNESCO. De la ONU, por otro lado, no, porque Estados Unidos no les acepta, se opone completamente. Tenéis que entender que en Estados Unidos hay personas que son judías y que son muy importantes. Por eso Estados Unidos va a apoyar siempre a Israel. La población de Palestina es árabe. Su religión, por supuesto, es musulmana. Están dos pueblos, el judío y el palestino, que reclaman estas tierras como suyas. Entonces no pueden convivir, o hasta ahora no han podido convivir juntos, porque digamos que los derechos de uno se oponen a los derechos del otro. Bueno, los propios palestinos afirman estar aquí desde el año 3000 o 2500 a.C. Esta disputa entre palestinos barra árabes y judíos está desde hace miles de años. Y este es un problema, que esto eran las tierras de Judea, esto eran tierras judías también. Entonces, ¿hay alguno de los dos que miente o en realidad llevan viviendo juntos toda la vida? En el año 1878 emigraron a estas tierras un montón de musulmanes, de árabes. Para que os hagáis a la idea, entonces vivían unos 300.000 habitantes, ahora 9 millones. Así que estas tierras también durante mucha parte de la historia han estado vacías. Esto quiere decir que gran parte de estos árabes que afirman llevar
aquí mucho tiempo, que sus raíces milenarias están aquí, no es cierto, porque han emigrado hace pocos siglos. Entonces, por esto que contamos, puede ser también que ni unos hayan robado las tierras a los otros, ni tampoco viceversa. Los territorios reclamados por Palestina han ido cambiando con el paso de los años. Para concluir, me gustaría dar mi opinión personal. Nosotros, habiendo vivido esto de tan cerca, habiendo conocido los dos bandos, la verdad es que seguimos sin tener una opinión firme sobre lo que puede ser. La gente está sufriendo. Creo que a todo esto debiera ponerse fin y arreglar los conflictos que tenemos. Ya sabemos que es muy difícil terminar con la guerra, pero de una vez por todas debiéramos conseguirlo. Historiadores han pasado por aquí y no han sabido afirmar el origen de estos dos pueblos. No han sabido concretar de quién son en realidad estas tierras. Es algo que nadie sabe, más allá de que un bando diga que son suyas y el otro diga lo mismo. Hay zonas de Palestina mucho más complicadas que esta, como la franja de Gaza. Israel tiene un bloqueo sobre esa zona, no tienen ni comida, ni agua, ni electricidad. También bloqueo por mar, por lo que no pueden meter medicamentos. Son esos habitantes palestinos de Gaza los que envían bombas a Israel. Israel se las devuelve. Por eso se habla también de que en Palestina se encuentran musulmanes bastante más radicales, en el sentido de que no quieren saber ni siquiera nada de los musulmanes que viven en Israel, porque se sienten auténticamente traicionados por ellos. Esperamos también no haber ofendido a nadie, porque esa no era la intención, solo informar. Y ahora mismo que vosotros tengáis vuestra opinión final, saquéis vuestras conclusiones. Así que ha sido de nuevo un placer vivir esto, una gran experiencia que nos llevamos, y continúan nuestras aventuras y nuestra ruta.